Centro Nacional de Metrología. La metrología es el estudio de las medidas, de las mediciones. Realmente la importancia es altísima. Realmente ahorita que estamos en esta entrevista, una de las características importantes es el tiempo de la entrevista. Y entonces tenemos que medir el tiempo de la entrevista. De la misma manera, también otro aspecto que nos importa mucho, por ejemplo, para la salud, es el peso, es la masa de cada uno de nosotros. Y entonces sí tenemos que tener confianza en que cuando digamos 26 o 50 o 70 u 80 kilogramos, realmente cuando decimos kilogramos nos estamos refiriendo a algo esencial, que es la referencia, es el patrón de medida. Kilogramo es una unidad que tiene asociada un patrón de medida. Y precisamente el CENAM tiene como función principal establecer, mantener, mejorar los patrones de medida para todo el país. En la actualidad, el kilogramo es una de las magnitudes de base del Sistema Internacional de Unidades y una de las cuales cambió justamente este 20 de mayo del 2019. Por lo tanto, a partir de este año, todas las mediciones de masa estarán referidas a una constante universal, la constante de Planck. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle trazabilidad a las mediciones de masa hacia esa constante universal a través del patrón nacional de masa, que es el kilogramo número 21, el patrón nacional que tenemos desde 1892 en el país y que ha sido la referencia en el valor de masa para todas las mediciones que se realizan en el país, para mediciones de incluso que tienen que ver con calidad de productos o aquellas que tienen que ver con metrología legal. Por ejemplo, la verificación de todos los instrumentos del país, la compra y venta de productos, tiene que estar referido al valor del kilogramo número 21, el patrón nacional de masa. Lo que nosotros hacemos es darle confianza a los valores que están obteniendo en la compra-venta de tortilla, de jitomate, de cebolla, etcétera. Una báscula cualquiera, ¿cómo saben que está midiendo bien? Bueno, porque está verificada y ese valor está referido a nuestro patrón nacional de masa. Eso le da la confianza a toda la gente. Debido al cuidado que tenemos que tener con el patrón nacional de masa, nosotros tenemos una copia fabricada en acero inoxidable, la cual la mantenemos en las campanas originales del kilogramo número 21. Sin embargo, los patrones originales siempre los mantenemos guardados en la caja fuerte. Estos no se usan continuamente, sino que se usan cada 2 o 3 años, incluso hasta 4, pueden pasar 4 años para poderlos utilizar. Esto por el desgaste debido a que son unos artefactos, entonces los tenemos que cuidar demasiado en esta caja fuerte y para que la gente pueda conocer cómo se ve el kilogramo, lo mantenemos aquí con esta copia en las campanas originales. Podemos ver el sello que le puso el gobierno mexicano a la campana que la tenemos en el país desde 1892. El kilogramo número 21 ha sido el patrón nacional de masa desde aquella época hasta nuestros días y aún con el cambio de la definición del kilogramo, seguirá siendo nuestro patrón nacional de masa. El CENAM es una institución pública, estamos al servicio de la sociedad. Somos una dependencia del gobierno federal y nuestro encargo principal es establecer patrones de medida para las magnitudes, para las necesidades de la sociedad mexicana. Y cuando digo sociedad mexicana es la sociedad, la industria, la academia, etc. En México, CENAM tiene las más altas capacidades de medición de tiempo y debido a ello, pues se nos
confirió la responsabilidad de generar la obra oficial, ya que contamos justamente con esto, con estas capacidades de medición de tiempo. Entonces, si tenemos un equipo de la más alta calidad que generan segundos, pues los usamos pues para generar la obra oficial y sincronizar pues, nuestro país. Los comparamos de manera internacional para que estemos sincronizados con el resto del mundo. Estamos rodeados de medidas a pesar de que no nos demos cuenta de ello. Estamos rodeados por donde quiera, ¿no? Que el tiempo, la temperatura, por ejemplo. Decimos hace frío, pero también ya los teléfonos celulares nos dicen cuánto frío hace. Entonces también la temperatura se mide y el CENAM, insisto, tiene la obligación, tiene la responsabilidad de establecer patrones de medida de temperatura. Para que las naciones, los pueblos, las comunidades puedan tener intercambios comerciales equitativos, se tienen que tener referencias de medición equivalentes. Si no existe la metrología, pues difícilmente podríamos ponernos de acuerdo en estas transacciones, por ejemplo, comerciales o en el desarrollo tecnológico. Si yo quiero exportar un kilo de algún producto, tengo que garantizar que ese producto sea realmente un kilo en el otro extremo. El CENAM es uno de los laboratorios nacionales con prestigio mundial. El trabajo que se hace en el CENAM es reconocido por los pares de otros países. Nosotros tenemos relación con laboratorios de primer nivel en Estados Unidos, en Europa, con los cuales mantenemos una colaboración más que una dependencia o alguna otra cosa. Entonces yo creo que sí, el Querétaro podría sentirse orgulloso de que el CENAM esté aquí y son bienvenidos a visitarlo. Bueno, yo creo que tendrían, no sé si orgullosos, pero sí muy satisfechos, porque tenemos la posibilidad de venir, visitarlos, saber qué es lo que hacen, en qué me benefician, realmente retomando uno de los puntos iniciales, en que esta es una entidad del gobierno federal, quiere decir que nuestro salario, mi salario, proviene de los impuestos que paga la gente. Y como tal, esas personas, los causantes, sí tienen el derecho de venir a ver qué se hace con sus aportaciones. Entonces, si estamos en Querétaro, pues no es difícil, ¿no? No es difícil venir al CENAM, sí hay que ponerse de acuerdo, sí hay que ver cuál es el orden, cuáles son los requisitos, etcétera, cuáles son los tiempos apropiados. La información está en la página web, es www.cenam.mx. Se podrían comunicar con nosotros y nosotros siempre estamos muy dispuestos, muy abiertos a atender a la sociedad a la cual nos debemos. El Centro Nacional de Metrología únicamente está aquí, es el único instituto, ¿no? Por supuesto, está en Querétaro, en algún lugar del país tenía que estar y por fortuna estamos en Querétaro, pero no solo los queretanos, toda la gente del país estaría orgullosa, debe estar orgullosa de tener un centro de la calidad técnica que tenemos en México, ¿no? El CENAM.